Él vino para escuchar nuestra adoración, nuestras alabanzas, nuestras súplicas. Y Él va a contestar con seguridad, lo creemos con todo el corazón. Y para recibir su palabra diremos, en este mundo desolado, moribundo y sin temor. En este mundo desolado. Amor, más Dios.
trabajando en tu palabra y tu palabra sea siendo revelada en nuestro corazón y tú habitas en nuestro corazón para que cada promesa sea viva, Padre. Cada promesa la podamos creerla, podamos decir amén a ella, Padre, y de confiar que lo que tú prometiste, tú lo cumplirás, Señor, sabiendo que nada es imposible. Pues te amamos y te bendecimos y te damos las gracias. Te rogamos, Señor, por cada hermano y hermano que no estarán este día aquí en este lugar, seas tú con ellos guiándole y guardándole. Mi hermano Leiva y nuestra hermana Rosita, que están visitando o viendo a nuestro hermano Miguel ahí en Longaví, permite, Señor, que tu gracia, tu amor y misericordia sea una gran bendición para él, para la familia, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Te rogamos, Señor, por los hermanos que no van a estar en esta reunión, quizás nuestro hermano Rojas también pidió que a lo mejor no va a estar una o dos semanas en este lugar, Señor, por estar vigilando, mirando una congregación de nuestro hermano Boris, Señor. Te rogamos que tu gracia sea con él, Padre. Y nosotros, Señor, lo encomendaremos en tus manos. Hay hermanos trabajando, hermanos que no pueden estar en este lugar, pero te damos las gracias porque ellos anhelan estar aquí, Padre. Y los que hemos venido, estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos porque sabemos que estamos en tus manos. Lo único pena que tenemos es que nuestro hermano Toñito ha tenido que volver al hospital, Señor, debido a su problema, Señor, que eres tú el único Dios real y verdadero que puede obrar y hacer un milagro ahí, Señor. Estamos creyendo, Padre, que para ti no hay nada imposible. Nuestra fe no puede caer, Padre. Solamente nos mantendremos creyendo. Solamente creyendo que tú eres el que nuestra vida está en tus manos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te rogamos también por la posición de mi hermana que me ha hablado que su esposo tampoco se va a congregar en este lugar. Seas tú bajando y guiándole y guardándole. Donde él vaya, Padre, que sea bendición, Padre. Que tu Espíritu Santo sea una vida para él, Padre. Y que ayude a nuestra hermana los pleitos o las batallas que van a tener, Señor, y que están teniendo. Eres tú el único Dios que puede proveer ahí, Padre. Tu gracia sea bajando, Padre. Tu amor sea guiándoles, Padre, ya que es un conflicto espiritual, Padre, cuando el esposo quiere ir para un lado y la esposa para otro. Señor, y te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que seas tú guiando a cada hermano, a cada hermana que está en conflicto. Los hermanos que están saliendo también le damos gracias, porque sabemos que estamos confiando y creyendo en este Dios real y verdadero. Y ahora, Señor Jesús, bendice a los hermanos alrededor del mundo, Padre, como mi hermano Patricio Menezes, pastor de Arica, Padre, me conversaba que él se encontró ahí en Texas con muchos hermanos y hermanas que están viendo nuestro mensaje y viéndolo por internet, porque no, la instancia donde se congregan es muy retirada, y te dan y contento, Señor, de ver que hermanos y hermanos alrededor del mundo a través de estas ondas tú nos permites, Señor, llevar una palabra de consuelo a ellos también, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas en los lugares que están, Señor, principalmente por nuestro pastor, hermano Campos, de ahí de Houston, Texas. Seas tú con él guiándole y guardándole, Padre.
en el amor y en la gracia y en la misericordia que solamente tú tienes para contigo. Te amamos y te bendecimos, Señor, y oramos también por nuestra hermana Kiomara Montes, Señor, de esta ciudad de Panamá, que se le habían robado su celular, en el cual ella podía ver nuestro programa, podía ver las predicaciones. Pero tú eres poderoso para obrar, Señor. Quizás ya en estos días le has obrado, le has podido darle un celular con multimedia, Padre, para que ella pueda ver nuestros programas, Señor, pueda ver nuestras predicaciones. Señor, que te amamos y te bendecimos. Y nosotros te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir una escritura que ya hemos estado tocando, Juan 14. Amén. Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 25, verso 35. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Padre, te damos las gracias, nos encomendaremos en tus manos. Seas tú obrando en esta noche, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que en su gracia Dios nos sea guiando y ayudando. Estamos contentos y estamos muy agradecidos de que Dios nos tenga en este lugar. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Hemos estado mirando, viendo nuestro reino celestial. Para no alargarme mucho esta noche, dice en el mensaje a Elohim, ahora en el Antiguo Testamento Dios tenía su reino del pueblo ordenado igual que el suyo, bajo las leyes antiguas. Ahora un padre es dueño de una porción de tierra, tenía trabajadores y todo por toda la tierra. Nos fijamos que en la versión del rey Jacobo, en Juan 14, leemos allí, dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esto suena extraño, ¿no suena? Moradas en una casa. Yo no sé si es Moffat, uno de ellos que estaba leyendo de los traductores, lo hizo más ridículo que eso, dijo: en la casa
apartamento de mi padre hay muchos apartamentos. Como si nosotros fuéramos allá arriba para tener apartamentos para que paguemos renta por ello. No, todo eso es incorrecto. Y en los días de los traductores de la versión del rey Jacobo, como se me dijo, que ellos trajeron el lenguaje de ese día, ahora en Inglaterra, realmente el rey era el padre y todo su dominio era su casa. Eso está perfectamente en línea con el Antiguo Testamento, que el padre tenía su dominio y él era el señor en ese dominio. Y tan pronto que hacía el niño, el padre estando tan ocupado con esas cosas, él buscaba un tutor o uno que criara a su hijo. Y entonces, sabiendo que ese hijo estaba en línea para ser heredero de todo lo que él tenía, de su propiedad, su buen nombre y todo lo que él tenía, le iba a pertenecer a ese hijo. Él buscaba el maestro de escuela lo más mejor que él podía encontrar para enseñar a ese hijo. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Y Dios hace lo mismo para sus hijos. Amén. Cuando un hombre nace dentro del cuerpo del Señor Jesús y llega a ser hijo, llega a ser el hijo de Dios, Dios busca en los cielos el mejor tutor que Él conoce para colocarlo a cargo de sus hijos. Y no es un obispo, pero Él fue el Espíritu Santo que Dios puso a cargo de su iglesia para criar a su iglesia, para que creyera en cosas espirituales. Amén. Y en las obras sobrenaturales de Dios. Él no pondría un obispo a cargo de su iglesia que no cree en los días de... Dice que los días de los milagros han pasado y lo sobrenatural se terminó. Dios no haría eso. Y el Espíritu Santo fue enviado para gobernar, para guiar a la iglesia. Dios se la entregó al Espíritu Santo para que hiciera eso. Necesitamos esta noche que todos aquí, sin excepción de ninguno, todos tengamos un buen tutor. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo deseamos? Amén. Si yo tengo un tutor y mi tutor se llama Espíritu Santo y usted lo tiene ahí también, entonces la cosa se hace. No va a haber duda, no va a haber problema. Usted va a hacer un amén sin que se lo pida, sin que lo quiera decir. Usted va a decir amén, porque no es usted el que dice amén, es el Dios sobrenatural que está dentro. Nadie puede decir amén a su palabra a menos que esté el Espíritu Santo adentro. Amén. Amén. Porque cada creyente tiene que saber que Dios lo ha recogido. Amén. Y si Dios lo ha recogido, mi hermano, ese creyente sabe que no es un hombre, no es un obispo, no es una iglesia, es el Espíritu Santo. Y lo más grande que tenemos que tomar en cuenta es que Dios nos tiene una morada eterna. Amén. Y Él tiene que aquí prepararnos para ir a morar a esa morada eterna. Yo puedo continuar testificando para eso esta noche. Si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios hará que eso suceda. Amén. Si usted toma la actitud correcta hacia ella, sabiendo que Dios lo dijo, por lo que es importante tener el tutor. Porque yo puedo estar hablando algo y usted puede decir, no es así. Amén. Pero si yo estoy hablando algo
y usted, aunque quizás no lo haya leído, no lo haya visto, habrá algo adentro, sí. Le va a decir, sí, Señor, la verdad. Pero si este creyente no ha nacido en el reino y está en la parte intelectual aquí en la iglesia, entonces este creyente va a tener batalla. Amén. Y una promesa de Dios no la puede hacer real, porque necesita fe. Amén. Ve, yo puedo continuar testificando para eso esta noche. Si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya. Porque usted tiene que saber que es propiedad del Dios viviente. En un mensaje del 65, el profeta dice, ustedes me han oído decir, Satán, quita tus manos, porque él es propiedad del Dios viviente. Entonces el que va a orar sabe que si una persona viene creyendo y sabe que si está enferma, sabe también que esa persona no es propiedad de esta tierra. Es Dios que la creó. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Ve. Dice, si alguna persona toma la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios hará que eso suceda. Porque en el reino usted tiene promesa. Cuando usted entra al reino tiene privilegio. Si algo pidiere en mi nombre, dijo, yo lo haré. Entonces significa que usted tiene derechos. Porque usted ya no tiene problemas con el mundo. No tiene problemas con su mente. Usted es un creyente espiritual. Y mi padre y su padre tienen muchas cosas. A veces hay hermanos que me dicen, a mí me dicen, por decirme un dicho, ¿usted de dónde saca tanta plata? Yo digo, mi padre tiene esa plata. Amén. ¿Y el tuyo? Amén. Mi padre es natural, mi hermano, yo nunca lo pillé sin plata. Pude tomar 15 días, 20 días y siempre tenía plata. Dejaba de tomar y seguía trabajando con su plata. Quiero que me entienda. Y cuánto más mi padre espiritual. Lo que tú le pidas. ¿Quién le pedirá a un creyente esta noche? Yo creo que lo más grande que un creyente le puede pedir esta noche, Señor, dame confianza. Lo que más grande puede pedirle a un creyente, dame fe, Señor. Sácame de este mundo. Pero hazme ver el otro mundo. Amén. Hazme ver lo sobrenatural. Lo que yo no puedo ver, hazlo ver. Estuve viendo una película sobre Salomón. Y me gustó la película, hermano. He visto películas religiosas, pero esta me gustó. Porque se trataba, mi hermano, Salomón tenía visión, tenía discernimiento. Y en una de esas, mi hermano, se encuentra Salomón parado y Dios le muestra en el templo o en Jerusalén que se ve su esqueleto acostado. Y luego ve cosas suceder. Y él sabe que viene una gran batalla de demonios sobre el pueblo. Y los demonios no se ven. Oh,
ojalá Dios nos ayude. Amén. Porque es cosas naturales que las vemos, pero hay cosas que no lo ven. Entonces, cuando Salomón se paró en esta película que acabo de ver, se separó ante los rabinos, los eruditos en la ley, no le creyeron, hermano. Se le fueron en contra. Y después la gente, cuando se encontraron que venía esa barbarie de demonios que venía, y la gente se enemistaban, peleaban unos con otros, se mataban. Yo dije, ¿cuánta verdad hay? Que nosotros estamos tranquilitos, está todo bien. Y nos damos ni cuenta cuando viene el demonio y nos causan. Porque no tenemos discernimiento al reino espiritual. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Sabemos que estamos aquí en esta tierra peleando una gran batalla. Tenemos miles, mi hermano, de dardos del diablo que están bombardeándonos la mente. Amén. Haz esto. Miles de demonios que nos están hablándolo. No los ves, pero lo estás sintiendo. Tenemos una gran batalla. Amén. Y cuando uno habla de estas batallas espirituales, la persona puede ser una persona muy creyente, muy erudita en la escritura, pero si no tiene una experiencia en lo sobrenatural, no la cree. Ojalá Dios nos ayude. Recuerde que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya este creyente no tiene problema con el sexo. Este creyente no tiene problema con las mujeres. Este creyente no tiene problema con robar. Este creyente tiene problema con lucha espiritual. Están viniendo. Este creyente ya salió de la carne. Ahora está en la batalla espiritual. Ay, hermano, no me quiero mucho esto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra dardos, huestes espirituales. Tú puedes estar contento aquí y tener una gran victoria y sales para afuera, ¡pum! Y de repente te ves totalmente cambiado. La batalla entró, mi hermano. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Me gustó la película, por supuesto, la expresión de Salomón, uno de sus amigos más queridos, en una le entró el diablo y lo iba a matar con la espada. Y Salomón se quedó mirándolo hasta que el hombre se fue. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios nos dé gracia. No había visto una película así, hermano. Pensar que llegó ante su amigo y cuando su amigo volvió y Salomón no le entró ni un nervio, ningún miedo, nada, lo miró fijo. Hasta que soltó la espada. Y esa es la condición de un creyente. La condición real, verdaderamente real, de un creyente en el reino, mi hermano, él no tiene que actuar con estas manos, ni con estas piernas, ni con la cabeza. Él tiene que saber que en este reino hay poder. No sé si lo puede creerlo. Es por eso que un hermano me hizo la pregunta: si yo cuando fui a orar por ese endemoniado,
si yo al tiro, no puse las manos, me puse a observarlo, a mirarlo, cómo actuaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo, hermano? Esperando si él me decía algo. La Biblia dice: no ponga las manos ligeramente. Mi hermano que estaba a mi lado dice que ya no aguantaba el sistema de la carne, porque el hombre se revolcaba, mi hermano, y una cantidad de voces, mi hermano. Una vez también lo tuve con mi hijo, esa cantidad de voces que le venían. Mandé a cambiar toda la gente de la casa para la calle, hermano. Déjeme solo, le dije. Aleluya. Gloria a Jesucristo, Señor. Amén. Un demonio lo agarró, hermano. Y todo tanto. Toda la gente. ¡Ah! ¡Ah! Y están ahí, hermano. Llegué, los miré. Váyanse para afuera, aquello. Déjeme aquí solo con él. Cuando el demonio lo agarraba, lo tomaba, me ponía a orar, lo dejaba y ahí descansábamos. Y al rato, y vamos orando. Gloria a Jesucristo. Hasta que lo dejó, mi hermano. Amén. Usted tiene que saber en quién ha creído. Dios nos ha dado más, mucho más, mi hermano. No tiene límite lo que Dios nos ha dado. El problema es que nosotros somos cobardes. El problema es que nosotros no sabemos qué es lo que tenemos. Ahora mi hermano me ha hablado de su hijo. Déjenlo. Párense al lado de su hijo, mírenlo, obsérvenlo y manténganse clamando. Un demonio no avanza más de lo que usted le permite. ¿Y saben ustedes por qué un demonio avanza más? Porque usted se asusta. Ahí él crece. Pero usted tiene que aprender a pararse. Dios no ha dado cosas, pero ¿lo cree o no lo cree? Amén. No importa cuando alguien le venga a pegar, manténgase clamando y mirándolo. Usted es un creyente. Y el creyente tiene poder. Y el poder que tiene no es de él, sino es del que habita acá adentro. Usted tiene que pensar en un momento determinado que usted ya no es propiedad del diablo. Usted es propiedad del Dios viviente. Usted puede mirar ahora aquí en la escena, mi hermano, cuando ese endemoniado estaba revolcándose, 2000 demonios lo habían desnudado. Y dice su siervo el profeta: ¿sabe quién desnuda a las mujeres? El diablo. Porque Dios las viste. Amén. Y dice, cuando él vino caminando hacia él, ya los demonios estaban temblando. Usted tiene que captar y entender algo, que dice la palabra: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El demonio avanza en nosotros porque nosotros tenemos miedo. Amén. Amén. Y estamos en los días que los creyentes tenemos que llegar a experimentar. Amén.
¿Quién es el que vive adentro? Una enfermedad viene para asustarte. Pero hay una promesa sobre esa enfermedad. Amén. Oh, Dios nos ayude. ¿Quieres tú vencer? ¿Quieres tú salir adelante? ¿Quieres ser más que vencedor? No actúes por sí mismo. Deja que Él te mueva. Amén. ¿Quieres experimentar? ¿O quieres dejar que Él pelee? No contestes tú. Quédate callado. Ah, ¿me entiendes, mi hermana? No importa lo que diga él o ella, no conteste. Mantente clamando. Y va a ver tú lo que Dios va a hacer. Yo le aseguro, mi hermano, que si esa persona no quiere entender, va a caer enferma. Más de algo le va a pasar. Porque él no sabe que se está yendo contra el Espíritu Santo. Mis ojos lo han visto. Cuando un día vinieron a acusar a mi esposa a la casa, unos vecinos, lo escuché. Luego llamé a mi esposa ahí, dije, hija, ¿tú lo dijiste? No hablé. Listo, lo fuimos para adentro. Volví a hablar con mi esposa. Mira, lo que Dios va a hacer no tiene límite. Y parece que usted estuviera sentado. No, mi hermano, hay algo que usted no lo puede dejar de hacer. Mi esposa me dijo, no, yo no he hablado, ya. Tranquila, voy a orar. Mi hermano, a los pocos días, a la semana, a esta persona le dio una fleta. Le robaron. Luego yo lo miraba para saludarlo y no. Luego otra vez salió y otra vez le pegaron. Oiga, soberbio, hermano. Y luego a su esposa tenía cáncer en las mamas. Eran vecinos míos. Con decirle que cuando ellos colocaban la música tan fuerte un tiempo, lloré y Dios les quemó la casa, hermano. Les quemó todo el equipo y se lo dejó a medio volumen. No es algo que me han dicho, es algo que lo hemos vivido. Y al poco tiempo el hombre llegó a vender papitas fritas completo. Yo le decía a mi hijo, vayan a comprarle papas fritas completo. Pero papá, vayan a comprarle. Yo quería demostrarle al vecino que yo no tenía nada contra él. Luego que ellos se dieron cuenta, nos trajeron una prenda, oramos por la hermana, la mamá de las niñas, y fue sana, hermano. Y yo comenzó a bendecirlo. Y nosotros fuimos favorecidos, hermano. Nos traían manjar, nos traían cosas para acá. Ve que hay que saber vencer la batalla. No es a usted que le hace hacer daño, es a Dios. Usted no le está sirviendo a un hombre, le está sirviendo al Espíritu Santo. Y
Entonces, ¿usted puede creer que somos propiedad del Dios viviente? Usted tiene que saber dónde está parado. Tiene que saber dónde está posicionado. No es que estemos deseándole mal a la persona. La persona por sí misma se enreda. Esto es glorioso, hermano. Tú nunca deseas mal a nadie. Cuando alguien hable mal de ti, tú ora por él. Cuando el hermano me dice, hermano, y usted en tal parte, y el hermano habló tan mal, es que le digo yo, es que el hermano me quiere mucho. Por eso que habla mal de mí, le digo. Si no me quisiera, no hablaría. Pero espere usted, mi hermano, con confianza, lo que Dios va a hacer. El problema de nosotros es que no tenemos confianza. Pareciera cosas de otro mundo esto, ¿no es cierto? Pero es aquí, pues aquí. Si él dijo que no iba a defender como la niña a sus ojos. Mío el castigo, mío la venganza. No la hagas tú, él la va a hacerlo. ¿Por qué cree que yo le recomiendo a los hermanos cuando no piense nunca mal de nadie, sino que ore? Y si entra una amargura, ore hasta que Dios la saque. No lo salude así, hermano. Hay algo llamado, ¿eh? Amén. Dios es real. Cada creyente tiene que saber que ya no somos propiedad de este mundo. Somos propiedad del Dios viviente. Cada creyente tiene que saber que Dios le ha dado promesa. Y esa promesa se la toma y la hace suya, Dios lo va a vindicarlo. No hay manera. Amén. ¿Están contentos, mi hermano? Amén. Si alguna persona toma la actitud correcta mental hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho y la reclama como suya, Dios hará que eso suceda. Si usted toma la actitud correcta hacia ella, sabiendo que Dios lo dijo, la promesa es suya. Y lo más grande, dice, y es de su propiedad personal. En el mismo minuto que usted la recibe de esa manera, entonces tiene que suceder. Por eso que Dios dijo, hasta ahora nada habéis pedido. Dijo, pedid y se os dará. Amén. 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 Entonces tiene que suceder. Porque Jesús dijo, la palabra es una simiente que un sembrador sembró. Y una simiente, si es una simiente que pueda germinar, se introduce en la tierra, entonces esa simiente, bajo condiciones apropiadas de sol y humedad, producirá la vida que está en la simiente. Amén. Y de la misma manera es la palabra de Dios. Si una persona puede tomar esa palabra y colocarla en su corazón. Amén. Y le da la luz del sol adecuada, la temperatura correcta, no del sol, sino del Hijo. Y con la temperatura apropiada de fe, allí, entonces esa simiente de promesa
vivirá por usted exactamente igual como lo hizo en el principio para aquel a quien le fue dada. Amén. Porque es la palabra de Dios y eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Él no puede fallar. Y dígame que no es grato, hermano. Mire, hermano, no hay hombre más contento que yo, mi hermano. Salgo de mi pieza, paso al balcón, saco una naranja, le doy gracias, Señor. Luego le saco la casca y usted se la come. Dice, lo que tú produces es tan rico. ¿Cuánto más Dios nosotros? ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿No está usted contento? ¿No le da gracias a Dios? Luego miro mis maceteros, mi hermano, y los veo cargados de ortigas. Yo le digo, ya vamos a hacer juguito. Porque yo hago jugo de ortiga y me lo tomo. Hermano, y se ve rico, ortiga, hermano, lleno, los maceteros. Y usted las mira y sabe que ahí tiene vitaminas para usted, su cuerpo. Bueno, la ortiga se hace en el norte y en el amén. Amén. Le damos gloria. Le damos alabanza. Es tan hermoso lo que Dios da, mi hermano. Pero tenemos que apreciar lo que Dios nos da. Amén. La ortiga no es para hostigarnos. No es para que despertemos. No tiene propiedades. Dios la dejó con un propósito. Dios nos ayuda a nosotros. La ortiga decía, Señor, ¿por qué este es el mejor tiempo que nace, por ejemplo, la naranja, los pomelos? Pero Dios lo dejó en el tiempo que se necesita. El tiempo que el cuerpo lo necesita. Amén. Cada cosa que está para el tiempo. Usted tiene que saber apreciar el tiempo. Amén. Y ahora que Dios nos dé la palabra es para que vaciemos todo lo malo en nosotros. Cada hermano, cada uno de ustedes, mi hermano, mi experiencia es mía, mi esposa es mía, pero usted tendrá su propia experiencia. Mi experiencia le puede servir como una ayuda, aumento de fe, pero más nada, mi hermano. Pero luego tendrá que usted experimentar en su propia vida que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no puede fallar. Eso está en Hebreos 13:8. Y Satanás dijo, pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Como Job no sabía las cosas que estaban sucediendo, entró en gran amargura. Aun cuando perdió todo, mantuvo su posición en Cristo. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Ese es un lugar donde llegamos todos. Creo que hoy estamos reunidos con el mismo propósito. Todos nosotros estamos sobre ceniza. Tenemos problemas, altas y bajas. Tenemos momentos malos. Tenemos enfermedades. Tenemos aflicciones. Tenemos desilusiones. Así que en esta mañana de resurrección venimos buscando la palabra de aliento, como la buscaba Job de parte de sus amigos. Nadie pudo darle consuelo a causa de los problemas que le vinieron
no lo acusaron por ser un pecador en secreto, pero en medio de todo eso, Dios vino en su rescate. Job se hacía pregunta. Él no solo estaba enfermo, tenía problemas y aflicciones, habiendo perdido su familia, su riqueza y casi su vida. Era un hombre de edad avanzada y sabía que iba hacia la tumba. Él sabía eso y creía que alguien tuvo que traerlo a la tierra. No pudo llegar por sí mismo. Él sabía que salió de un padre y de una madre, pero ellos tuvieron que tener a alguien que los trajera. Eso lo regresaba al principio. ¿Quién creó al primero? Y él se preguntaba esto. Es extraño. Vive una vida superior a la vida animal y vegetal. Si el árbol muere, ¿volverá a vivir? Si una flor muere, ¿se levantará otra vez? Pero el hombre cae, entrega el espíritu. ¿A dónde va? Sus hijos vienen a honrarle y alimentarse, pero él no se da cuenta por qué Dios dejó que las plantas y las flores se renovaran, pero el hombre no puede vivir otra vez. Todo eso lo tenía afligido. Si meditamos esa conclusión en esta mañana, para eso que estamos aquí, hemos escuchado relatos de la resurrección una y otra vez. Lo hemos leído tantas veces en la emisora de radio en el día de hoy y escucharán diferentes ministros tocante al tema. Pensé que hablaría del tema desde el punto de vista diferente para este grupito que el Señor me ha dado, preguntándonos por qué caemos en tantos problemas. ¿Qué hace que estas cosas sucedan? ¿Por qué haría o por qué debería un cristiano estar confundido? ¿Por qué no salen todas las cosas perfectas para un cristiano? ¿No es así? Y nosotros lo sabemos. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores. Desde luego está escrito muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios prometió muchas aflicciones y cosas raras que no entendemos, pero siempre suceden para nuestro bien. No las podemos entender, pero que si lo hiciéramos, dejaría ser un asunto de fe para nosotros. Ya iríamos con conocimiento, pero lo hacemos, lo tenemos y lo creemos por fe. Su palabra, eso siempre obra para nuestro bien. Si nos pudiéramos agarrar de eso esa mañana y pudiéramos entender que todos nuestros problemas, porque de ninguno de nosotros es inmune a ellos, si pudiéramos darnos cuenta que son para nuestro bien. Romanos 8:29, en la Biblia está escrito: para que sea sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Pedro 1:7, porque es Dios quien permite esas pruebas. Después que llegamos a ser propiedad de Él. Amén. Confesamos, nos bautizamos, prometemos caminar para Él. Luego todas las pruebas que nos vienen son para perfeccionarnos. Para su gloria. Amén. Es para traernos a un lugar donde Dios pueda ser más real para nosotros que antes de que viniera la prueba. No hay ninguna prueba que nos esté obrando que obre para bien para nosotros. Por eso yo he dicho este tiempo y he venido repitiendo tiempo, toda enfermedad es para aumento de fe. Es para que usted y yo nos mantengamos creyendo. Él es nuestro sanador.
eres nuestro creador. Si alguien no tiene trabajo, tiene que creer que Dios le va a dar trabajo. Es para aumento de fe. Amén. Porque Dios no nos va a dejar a media. Si somos propiedad de Él, Él nos da, nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Así que ojalá Dios le ayude, mi hermano. Todo lo que quiero que veamos en este momento, que usted sepa, mi hermano, que usted no es propiedad de este mundo. Él dijo: voy pues a preparar morada. Puede que aquí en este mundo Dios te haya dado una buena casa, te haya dado una buena cama, te haya dado un buen auto, te haya dado buena ropa. Bueno, esta ropa a mí me la regalaron. Amén. También estos son regalos. Amén. Bueno, este era del hermano Jorge Smith, este está aquí. Entonces, Dios nos ha dado buena ropa. Amén. Amén. Pero con todo sabemos que vamos a un lugar donde no vamos a hallar nada. Todo queda aquí mismo. Yo creo que Dios, cuando nos transforme, nos va a dar ropa nueva. Y todos vamos a estar vestidos iguales. No hace ninguno va a estar de rojo, otro de negro, otro de verde. No, no, no. Vamos a estar todos iguales. Porque dice que cuando él invitaba a la boda, sea rico, sea pobre, a todos les ponía la misma vestidura. No había diferencia. Así que este Dios nos va a llevar a un lugar, nos va a transformarnos y nos va a todo lo que necesitamos. Pero todo lo que usted tenga aquí en esta tierra, todo se queda aquí. Amén. Dios nos ha dado una iglesia, nos ha dado propiedades, pero eso no sirve de nada. Todo se queda aquí. Y si el concilio nos aprieta, nos quita, bendito sea. No tenemos derecho a nada. Somos solamente administradores. Todo se queda aquí, mi hermano. Nada nos llevamos. Así que el hombre tiene que aprender que si es propiedad del Dios viviente, ese hombre nunca va a ser uno engrandecido. Lo que siempre va a mantener soporte, santo. Porque sabe que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Y Dios se lo puede quitar en un santiamén. Porque para Dios no hay nada que no pueda hacer. Amén. Amén. Pero lo que me interesa a mí esta noche, que usted vea en su vida que usted es propiedad del Dios viviente. No hay ni un diablo que te pueda hacer algo. Él dijo en su palabra: sobre esta iglesia, sobre esta piedra, dijo, edificaré mi iglesia. Y cuando él picó esa expresión en Cesarea de Filipo es pura roca, mi hermano. Él no estaba refiriéndose que edificar la iglesia en un lugar terreno muy lindo. Estaba hablando de espiritual. Amén.
Y él dijo, y no habrá ninguna puerta del infierno que pueda prevalecer sobre mi iglesia que yo voy a construir. Nosotros sabemos que hoy día hay muchas puertas del infierno abiertas. Amén. Amén. Está invadido. Pero yo quiero decirte esta tarde, no hay ni una puerta del infierno, llámese como se llame, que pueda vencer a un creyente. Amén. Ese creyente tiene dominio sobre todas esas puertas, porque él es propiedad del Dios viviente. Puede que el diablo te engañe, puede que el diablo quiera seducirte, pero mi hermano, tan pronto vuelve en sí, mi hermano, dice su siervo, patitas para que te quiero, empiezas a tirar a arreglar inmediatamente. Dice que corre más rápido que el otro. El creyente en el reino corre más rápido que el otro creyente que todavía no está bien en el reino. Y arregla. Porque él sabe que el diablo lo engañó y se cayó, pero él tiene fuerza ahora. Tiene poder. Tiene poder vivificador, mi hermano. Tiene poder sobrenatural. Tiene el mismo poder que Dios dejó allá. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno ninguna va a prevalecer, dice, contra ella. Está hablando ella, novia. No hay ni una puerta del infierno, mi hermano, que a un creyente nacido en el reino le vaya a ganarle. Entonces, nos queda una expresión, párate firme. Amén. Que es, párate firme con la palabra que has recibido. Y mira cómo el enemigo va a trabajar. Y entonces comienza a darte cuenta ahora, cómo va a ver tú el enemigo trabajar dentro de la estructura de la iglesia. Y va a ver el Espíritu Santo trabajando dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la estructura de la iglesia? Yo, tú, nosotros, tú y yo somos el cuerpo. Y tú vas a ver cómo el enemigo viene a batallar contra ti. Y va a ver cómo Dios te da la fuerza para batallar. Entonces este creyente comienza a ver dos espíritus. Y ese creyente cada día los ve, y dice, y un día será un ejército invencible. Cuando la iglesia del Dios viviente, cada creyente ve a estos dos espíritus trabajar, será un ejército del Dios invisible. Amén. Amén. No tienen para qué pelear, no tienen para qué lanzar patadas. Aquí mi hermano Ale ha estado este último tiempo practicando Tai Chi. A mí me gusta mucho el Tai Chi. Pero ahí no, esas cosas pasó de largo. Una pura mirada y Tai Chi fun. Gloria a Dios. No importó que 2000 creyentes intelectuales estuvieran metidos en este individuo, hermano. Pero un hombre humilde, sencillo, lo estremeció, hermano. ¿Crees tú que vamos a estremecer el reino del diablo? El poder de Dios
cuando estás caminando dentro de tu corazón, tú puedes vencer todo lo que está afuera. Pero no te apure. Así es, Señor. Observa. Mira, calla. Aquí donde debo aplicar la escritura, dice, sencillos, prudentes, como una serpiente, sencillos como paloma, amén, amén, y prudentes como serpiente. ¿Cómo se le acuerda el Señor a hablar de serpiente? Una serpiente prudente no llega y te pica, te observa. Capta tu calor, capta tu adrenalina. Amén, gloria a Dios. Y cuando tú ves que tienes miedo, ¡pum! Amén. Tú tienes que ser prudente, mirar. Quedarte tranquilo, captar qué es lo que está pensando, qué es lo que está deseando. Amén. Y luego actuar. Pero nosotros actuamos primero. Como el español. Estamos en el reino del diablo. Así es, Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios está aquí, mi hermano. Y ha venido esta noche para que nos dé fuerza. Entonces venía pensando, entonces siento la voz, esa llave encina. Pero el diablo con más fruto, más intelectual, no, acá te queda más cerca. ¿Y yo qué? Porque no obedecí la primera. Amén. ¿Y cuándo fracasamos? Oh, Señor. Así es, Señor. Y ese puro choque me costó 5 años. 5 años. Que el hombre, Dios, puso en ese medio, no estaría, me habría metido adentro por vida para pagarlo. Pero Dios, broma. Amén, gracias, pero, Señor. ¿Dónde estuvo la falla? Es que yo no me decía. Amén. ¿Dónde estuvo la falla en William Blackman a esta edad? Porque él no obedeció a Dios y le creyó lo que la suegra estaba hablando y Dios le mató a su esposa. Dios no tiene acepción de personas. Amén, así es, Señor. Amén, lamentablemente así es, Señor. Él le gusta una cosa y hay que hacerla. Amén, 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 Señor. Amén, mi Señor. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. ¿Está terminando? No importa que lo diga, está terminando, hermano. Amén. Está medio de él, dice el micrófono. No está funcionando, hermano. Entonces, Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Para Dios no hay nada imposible. Dios quiere que siempre oigamos la primera voz. Esa voz que es audible, esa voz que es dulce, esa voz que no es prepotente. Pero Dios quiere que oigamos esa primera voz.
si Dios te dice aquí, dale 10 mil pesos al hermano tanto, haz caso a esa voz. Porque Dios sabe que el hermano necesita sus 10 mil pesos. Tú no lo cuestiones. Y una vez Dios me habló y me dijo, dale 10 mil pesos al hermano. Y yo dije, le dale 5. Oh, grueso horror mío, hermano. No dormí toda la noche. Amén. Por no obedecer. Oh, Señor, yo quiero obedecerte. Y él no habla y somos más porfiados. Oh, Señor, quiero que me bendiga. Pues sí, yo te he dado para bendecir. No. Eres tú el que eres hermano guagua. Mi esposa me dice que yo soy hermano guagua. Entonces Dios nos ayude a nosotros a obedecer la primera voz. Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es real y verdadera. Siempre esta carne nos gana la batalla. Pero aquí estamos, Señor. Estamos aquí viniendo porque queremos ser más que vencedores. Queremos obedecerte a ti, Padre. Ganar la batalla, Señor, de esta carne, de esta llena de pleitos, llena de enemistades. Tú seas bajando, Señor. Tú seas ayudándonos. Te amamos y te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que ha venido, a los libres, Padre. Oh, que puedan ver que tú estás guiándolos, que tú eres el pastor de su alma, de su vida. Que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Padre. Señor, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos aquí creyendo que haremos las obras mayores. Amén. Te damos las gracias. Te damos la honra y la gloria, la alabanza. Dele gracias, mi hermano. Dele toda la honra y la gloria a sus promesas que son vivas y eficaces. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre. Amén. Bendecido sea tu nombre. Alábele, mi hermano, mi hermana. Da cuenta que ha sido vencida, crea esta noche que con él ganaremos la batalla. Amén. Porque lo que él promete, él lo cumple. No, él no es un Dios que mienta, mi hermano. Él es un Dios verdadero. Gracias, gracias, Señor Jesús. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Gracias, ayuda a mi hermano, mi hermana alrededor del mundo que estén escuchando tu palabra, que nos hagan ser más que vencedores, porque estamos creyendo en medio de este mundo, en medio de este azar de pecado, como dijo tu palabra, aunque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero yo te pido, Dios, que tú los guardes, Señor. Amén. Estamos en medio de este azar de pecado, pero no estamos en pecado, Padre. Amén. Estamos en medio de la inmundicia, pero no estamos sucios, Señor. Amén. Gloria, gloria. Alabado sea tu nombre. Cada hermano te da las gracias. Cada hermano te da la gloria. Cada hermano te da la alabanza. Oh, gracias. Gracias, gracias. Gracias, llena cada hermano vacío, Padre.
Oh, que tu Espíritu Santo sea renovándolo. Amén. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén, amén. Te entrego este pueblo en tus manos, Padre. Pastoréalos como así tú nos has predicado esta noche, Señor. Y sigue hablándonos nuestras vidas hasta que nos despojemos desde que siempre nos quiere atraparnos, desde que siempre nos quiere bloquearnos. Señor, pero estamos aquí, Padre, para darte las gracias, para alabarte y bendecirte. Te damos la honra y la gloria. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha venido, y cada hermano también que no ha podido venir, Señor. Te damos las gracias en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Saluda a su hermano, a su hermana. Y nos vamos cantando una alabanza que tenga mi hermano. Yeah.